Happy y tecnología sin voz. Pues ya estamos de regreso y por acá ya tenemos la presencia de Juan Carlos Islas. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos es emprendedor, consultor de estrategia empresarial con más de 25 años de experiencia. Voy a recortar un poquito tu currículum para hacerlo más expedito, pero entre otras cosas, bueno, pues ha estado trabajando en empresas como Ticketmaster, Toptel, EDS, Televisa y, bueno, trae, pues ahora sí que una amplia trayectoria en este mundo de sistemas y actualmente es Managing Partner de Digital Thinkers, que es una agencia digital. Y, pues, bienvenido, Juan Carlos. Tanto gusto en saludarte por acá. Muchas gracias, Leona. Alina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme en su podcast. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, Juan Carlos, pues ahora sí que justo como lo decía Alina, sobre la nota que acabamos de escuchar de Iram y de estas etiquetas o AirTags o Tails que te siguen a todos lados y revelan tu ubicación por medio de Bluetooth de baja energía, pues tenemos también este concepto que ya existía desde hace rato, pero en el mundo digital. Y en el mundo digital, pues estas lampreas que se nos pegaban cuando navegábamos, pues eran las cookies de terceros, ¿no? Y estas muchachas revelaban nuestros hábitos y conductas a estas mentes maquiavélicas de la venta y capitalismo internacional. Exactamente, ¿no? Pero de repente viene esta decisión que primero fue, no sé si corríjanme por ahí, ¿quién fue primero? ¿Si fue Firefox o fue Safari los que desactivaron primeramente el uso de las cookies de terceros? Pero el que no había desactivado ese uso era Chrome y ya anunció que el próximo año se les acabó el 20. ¿Qué va a pasar, no? Bueno, primero que nada, Juan Carlos, pues para los que no sabemos muy bien acerca de las de qué son las cookies de terceros, no sé si nos puedes como orientar un poquito para centrar a nuestros escuchas sobre qué eran y por qué puede impactar el modo en el que hacemos negocios digitales. Claro que sí, León. Pues bien, el mundo de la tecnología para marketing es un mundo muy, 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 muy complejo y muy profundo. Tan profundo como quieras llegar. Pero, en fin, el tema es que para que haya cookies de terceros, pues tuvo que haber cookies de primeros, ¿no? ¿Y qué son las cookies de primer party o de primera parte? Es su intención siempre fue buena. Cuando tú navegas en un sitio, ese sitio te pide aceptar cookies y entonces esas cookies están encaminadas a recolectar información tuya para mejorar tu experiencia de usuario dentro del sitio. Sin embargo, cuando ese sitio ejerce la publicidad de terceros en sus banners, a través de sus banners, también puede incrustar cookies en tu navegador que están más relacionadas a hacer un tracking continuo de lo que tú haces a través de Internet para entender tus comportamientos, tus gustos, tus preferencias, tus hábitos y poder dirigir la publicidad más idónea a tus preferencias, ¿no? Eso se llama perfilar. Entonces, las cookies de terceros están intencionadas para perfilar. Obviamente, esto pues es una colección completa de todos tus hábitos de navegación y no necesariamente de datos personales. Hay una errónea percepción de que las cookies van a guardar tus datos personales. No, en realidad no guardan tus datos personales, pero pueden identificarte como una persona única dentro de Internet a través de lo que se llaman hash o colecciones de datos que te hacen casi una huella digital de tu persona. Entonces, te etiquetan de esa manera y entonces te van haciendo un tracking continuo de lo que haces. ¿Cuál es la intención de hacer todo esto? Bueno, pues a final de cuentas, los anunciantes compran espacios en Internet a publishers. Los publishers son los que tienen los contenidos en Internet.
digamos, todos aquellos sitios que publican noticias o que publican cuestiones deportivas o contenidos de cualquier índole de interés público. Y entonces, en los banners de estos publishers, los anunciantes insertan su publicidad, pero también insertan sus cookies. No sé si esta explicación fue lo suficiente, mi estimado León. Ah, claro que sí. Y entonces llega la... Me imagino que fue parte de la GDPR, parte de también de lo que... Pues vamos a decirlo así, se han descubierto varias cosas en cuanto a filtraciones de datos personales que han hecho reflexionar mucho pues a la gente de a pie. Y sobre todo, ya sabes, ¿no? Este tipo de comentarios de las personas que han dicho, es que mi celular me espía y sabe qué es lo que voy a querer y ya hasta me lo está anunciando sin que se lo haya dicho. No, digo, seguramente te lo han comentado, ¿no? Entonces, esto despertó esta sensación de algo tenemos que hacer con esta información que nos están, están llevando cuando navegamos. ¿Cómo se llega...? Complementando un poco lo que dices, León, habíamos llegado a un punto, yo entrevisté a unos brasileños, no me acuerdo el nombre de la aplicación, pero quiero combinar un poco lo que se podía hacer con Marketo, que era una herramienta muy sólida que a partir de los cookies podría traquear o saber hasta dónde llegaba alguien en una etapa de marketing, en un lanzamiento. Si yo a través de una cookie podía seguir si solamente estuvo en el home, si vio alguna otra sección, si hizo alguna acción, eso nos ayudaba mucho a los marketeros a decir, ah, bueno, es que nos costó 3 clics el poder llegar a cerrar una venta y sobre todo el remarketing que los mercadólogos aman esa palabra, el poder llegar a la gente que si vio el sitio, llegó tal vez a poner el producto en un carrito, pero no cerró la compra. Entonces ahí venía el truco de decir, ah, bueno, solo a la gente que ya había tenido una intención de compra, le damos un 10% extra y le cerramos la compra mucho más rápido. Entonces, permitían tener una estrategia de ventas muy accurate o muy precisa hacia ese tipo de personas. Este remarketing también se podría hacer en Facebook porque podías importar también las direcciones de correo electrónico, los resultados de las campañas hacia esos resultados. Pero también pues vino iOS 14 que empezó a bloquear los datos personales de ciertas personas y todo el marketing digital explotó. Entonces, ahora sí quería poner yo como ese contexto porque, pues, era antes muy fácil y muy, muy redituable. Y lo que quería decir de esta aplicación brasileña es que ellos, por ejemplo, lanzaban una cookie. No sé exactamente cómo funcionaba, pero si yo ya estaba buscando audífonos en Liverpool, ellos ya traían esa información, la jalaban y tú entrabas a Office Max. Entonces ya te ofrecían en el home, que era un home personalizado, lo que tú tenías previamente buscado y le bajaban el precio. Entonces ahí también hablamos de una afectación del trato justo, ¿no? De muchas de las cosas que se han hablado de Amazon sobre qué tan justo son las promociones en este sentido. Entonces, hay un colchoncito grande, Juan Carlos, en el que podemos... Efectivamente, por eso te decía al principio que el mundo de la tecnología de marketing es un mundo muy, 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 muy grande y un subconjunto es el de ad market, ad technology o tecnología para anuncios. Y bueno, en realidad hablaste de 3 temas fundamentales. Primero, León, ¿cuáles son los motivadores para que ya... todos los principales browsers vayan bloqueando el third party? Por ejemplo, el golpe más certero a los anunciantes lo va a dar precisamente Google porque tiene ahorita el 64% del mercado global en browsing, ¿no? Edge tiene el 3.24, ellos todavía no han anunciado nada, pero, por ejemplo, si vemos Safari, que estamos rankeándolo en 19.37 y Firefox, que tiene el 3.65, pues realmente hacen ya la mayoría, ¿no? Y esto se aproxima muy rápidamente.
ajá, para finales del 21 o principios del 22, Google va a implementar esto. Ajá, entonces sí, efectivamente el motivador son principalmente la Ley General de Protección de Datos en el Reino Unido, la famosa GDPR. Y en Estados Unidos hay algo muy similar que se está dando principalmente en California, irónicamente, de donde vienen todas estas tecnologías. Ahí es donde también están poniendo los frenos, que es California Consumer Privacy Act, ¿no? Que también tiene regulación en este sentido. Y efectivamente, o sea, realmente hay un tema. Las cookies de primer party o de primera parte no desaparecen. Los sitios los siguen usando y, por lo tanto, las empresas que tú mencionas, como esta empresa brasileña que mencionas y todo, o Marketo, van a poder seguir con sus customer journeys o con sus jornadas del consumidor, que es como se define esto que precisamente que nos decías, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos para lograr? Perdón, Juan Carlos, los programadores podemos estar tranquilos de que podemos seguir usando cookies siempre y cuando esté dentro de nuestros sitios. Exactamente. Ajá. Entonces, digamos que si yo soy un cliente de Marketo y tengo mi sitio bien identificado y estoy usando cookies dentro de para mi customer journey o para mi jornada de consumidor, donde puedo hacer todo esa experiencia de usuario y ver cuántos puntos o cuántos toques de marketing tengo antes de calificarlo como un marketing qualified lead o como un sales qualified lead y pasarlo a mi embudo de ventas, no cambia fundamentalmente porque no hacen uso de data de terceros. ¿Dónde está el impacto mayor? El impacto mayor está del lado de lo que se conocen como los DSPs o Demand Side Platforms, ¿ajá?, que son básicamente estos agregadores de los datos de los publishers o de los inventarios de los publishers donde se pueden poner banners, ¿ajá?, y que hacen realmente la otra parte de la demanda donde los anunciantes o las agencias de medios, ajá, compran esos inventarios. Ajá, y ellos lo que están haciendo es perfilando a través de estos hábitos de consumo o estas preferencias y gustos de los consumidores o de los navegantes, ajá, para poder hacer un targeting muy preciso de los anuncios, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, ajá, porque en el momento en que desaparezca esta manera de perfilar, pues también va a desaparecer mucho de esa experiencia de usuario. A lo mejor a mí me van a salir anuncios que no tienen nada que ver con mis hábitos, con mis gustos y con mis cuestiones, simplemente por el hecho de que ya no los van a dejar perfilar y los publishers el lado del contenido no va a dejar que esos espacios queden vacíos, ¿no? Va a querer seguir vendiendo sus anuncios de alguna u otra forma, teniendo las impresiones que estaban acostumbrados a tener. Entonces, básicamente los efectos fundamentales que vemos de esto vienen muy en relación a esos, para el publisher va a ser una menor capacidad de perfilar adecuadamente audiencias para poner sus anuncios, ajá. Para los advertisers, pues obviamente menor efecto o menor retorno de inversión de las campañas hacia sus clientes, porque no van a ser lo suficientemente perfiladas y lo suficientemente efectivas para el cliente. Y por el otro lado, para el consumidor, una experiencia de usuario que quizá no sea la más ad hoc, porque puedes ver anuncios, a lo mejor tú no tienes bebés y te van a mostrar anuncios de pañales. Ajá, entonces sí tiene implicaciones para todas las partes en términos de navegación, ¿no? Y hacia dónde vamos, esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué están haciendo todas estas grandes empresas que manejan estas tecnologías y estos grandes cúmulos de información que se manejan en los famosos DMPs o Data Management Platforms, que son los que encapsulan todos estos hábitos y te permiten encontrar? Si, por ejemplo, tú, León, tienes ciertos hábitos de navegación, seguramente vas a tener hábitos parecidos a otros que tienen gustos y afinidades parecidas a las que tú tienes. Y eso se llaman los famosos lookalike, ¿no? Y entonces la función de estos DMPs es
tener todos estos lookalikes para que cuando yo tenga un anuncio, pues pueda ir contigo, León, pero con los miles de leones que hay ahí en el ciberespacio, que son lookalike de león, ¿no? Son un prototipo de persona. Y todo esto va a costar más trabajo hacerlo, simplemente, ¿no? Porque ya no van a poder colectar y hacer estos datos. Pero ¿hacia dónde vamos, no? Y en realidad, todos estos fabricantes de software y todos estos que hagan eso, incluyendo Google, incluyendo las plataformas. Ajá. Lo que tienen realmente es tienen una manera de sacar las cosas y se está estudiando, ¿no? Hay tres vertientes fundamentales en las que se está viendo cómo reemplazar estas tecnologías. Y la primera es algo que se llaman los FLOCs, ajá, los Federated Learning Cohorts, o corchetes que en realidad lo que están haciendo es a través del propio browser, viendo tus hábitos de navegación y generando algunos algoritmos que permitan al browser ir encapsulando esos hábitos en contenedores para darte etiquetas precisas a ti. Y cuando tú, el anunciante llega a tu browser, ajá, o tú consultes un sitio y vean la información que tiene tu browser, entonces te pueden decir, bueno, esta publicidad es pertinente porque tiene estos cohorts o corchetes en donde están sus hábitos de navegación, ¿no? Es un cookie que no es un cookie, ¿no? Es parecido. Es un cookie que no es un cookie, exactamente. Ajá. ¿Cuál es la cuestión? Ahí no es un third party, simplemente está en tu browser, ¿no? Y está en tu browser esa información y no la estás sacando de ahí, sino estás haciendo la lógica interna en tu propio navegador. La segunda tecnología tiene que ver con las plataformas de consent. Las plataformas de consent son aquellas que te van a permitir, antes de mostrarte un anuncio, decir, ¿a ti te interesan este tipo de anuncios? Sí. Ah, entonces te lo muestro, ¿no? Y ya hemos visto algunos. Y es firmar tu sentencia de muerte. Exactamente, ¿no? O sea, porque ahí estás implícitamente haciendo un... Claro. Ajá, entonces eso implica cierta tecnología que tenga banners dinámicos que te permitan hacer esa interacción con el cliente, ajá, o con el usuario, y que te permitan dar ese consentimiento como usuario para que te permites, oye, ¿quieres ver este tipo de publicidad? ¿Quieres ver este tipo de anunciantes? Y tú das expresamente tu consentimiento, como todo el mundo hacemos cuando le damos acepto y ya ni leemos los términos y condiciones de un sitio, ¿no? Y ese es uno de las vertientes que se están viendo. Y la otra es volver, para mí es volver al pasado, pero de una manera más inteligente, con mecanismos de e-learning y de inferencia, etcétera, inteligencia artificial, y es lo que se conoce como la contextualización. Ajá. Si ustedes son mucho más jóvenes que yo y quizás no estaban en este ambiente, pero bueno, al principio, si ustedes recuerdan las primeras veces de Yahoo, esos grandes menús y esos grandes breadcrumbs que había, en donde tú ibas del home, y entonces de acuerdo a tu interés ibas entrando a deportes, y en deportes veías fútbol, y en fútbol veías fútbol mexicano, y entonces ibas abriendo un árbol inmenso de opciones. Pues eso es contextualización. A final de cuentas, todos los contenidos son contextuales, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto que tú vayas, y es, digamos, así se hacía muy al principio en los famosos portales como Star Media o como esmas.com. Eran muy generales, como, ajá, ¿no? Exactamente, eran casi periódicos, ¿no? Y entonces, de hecho, su proceso era un proceso editorial. Y entonces, de esa manera, pues, de acuerdo a donde tú estuvieras, pues, el anunciante que quería que venderte zapatos de fútbol, pues a lo mejor los anunciaban en deportes, en fútbol y en fútbol mexicano, ¿no? Porque decía, ahí está mi audiencia. De esta manera, las plataformas de contextualización van a hacer todo esto, ¿no? Van a hacer de una manera mucho más inteligente y con
mecanismos de aprendizaje y inteligencia artificial, todos estos mapas de contextualización en donde los publicistas van a poder dirigir claramente hacia sus audiencias los banners y su publicidad. Esa es la tendencia, hacia dónde vamos. No hay un consenso, simplemente ahorita el Interactive Business Bureau, no, ¿qué es? IAB, ¿no? El IAB, perdón, Advertising Bureau, está definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la el accountability de la publicidad, para ser claros, que es la responsabilidad del anunciante, que tienen que ver con la taxonomía de cómo los anunciantes tengan el mismo lenguaje a la hora de generar los mapas contextuales, ajá, y hacer esos contenedores de acuerdo a dónde estás navegando y sobre qué temas estás hablando para que sean congruentes entre diferentes temas. Se está hablando también mucho de identity tokens, ¿no? Que cuando tú das expreso mi voluntad de poder recibir esa publicidad, que ese ID, que es una combinación de tus datos del browser, pues sea un token muy muy preciso en donde tú puedas mantener cierto nivel de seguridad. Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ya para cerrar, porque ya estamos sobre tiempo, ¿Por qué toman esta decisión? ¿En realidad están muy preocupados por la privacidad de los datos de los navegadores o, bueno, de nosotros los usuarios? ¿O en realidad es una decisión más económica el cerrar estas cookies de terceros? Bueno, yo creo que es parte de ambas, ¿no? Por un lado, hay una genuina preocupación de tanto de gobiernos como de organizaciones, ONGs y todo esto, sobre el uso que se le da a la información, ¿no? No son organismos regulados los que tienen estos DMPs con grandes masas de información y literalmente están encasillando y te están perfilando de alguna u otra manera sin tu conocimiento y sin tu aval. Ajá. Pero por el otro lado, sí hay una guerra tecnológica, sí hay una guerra de los grandes clusters de las apps de Google, de Facebook, de inclusive de todas estas empresas de ad tech, como, ¿no?, Dentsu, y de publicidad, que tienen plataformas muy poderosas. Era lo que te iba a decir, Juan Carlos, que vimos un efecto muy interesante durante diciembre, que era el pico económico que siempre esperan todos los de marketing, en el abaratamiento de los costos, digamos, de Facebook, pero había una competencia ya muy fuerte y por ende también eso está afectando a cómo la gente está consumiendo los contenidos en este tipo de plataformas, pero hay una gran oferta y también está afectando a la gente que cada vez también instala más estos anti anuncios, ¿no? Entonces eso también creo que hay una tendencia ahí muy muy clara y muy fuerte. Y hay presiones de todos lados. Por ejemplo, todos estos organismos de media, los grandes clústeres de media, también tienen sus intereses ahí, ¿no? Porque dicen, ok, mi contenido premium, ajá, yo puedo venderlo sin publicidad o no lo hago tan premium y lo dejo con publicidad. Y entonces, toda la programática que va dentro de estos contenidos tiene relación con todo esto, porque también es perfilación. Uh-huh, Juan Carlos, claro. ¿En dónde podrían o cómo podrían contactarse contigo si quieren saber más de marketing digital o de, pues, seguir con esta conversación contigo? Encantado, León. Mi mail es jcislas@thinkers.digital. Ajá, y con mucho gusto estoy para atenderlos. Y pueden también, seguirme creo que no lleva .com, ¿verdad? Es punto digital nada más. Punto digital nada más. Ahora sí que nosotros somos Digital Thinkers, ajá, y tenemos que hacer uso del punto digital. Claro. Vale. Okay. ¿Ah? Entonces, Juan Carlos, ahí me pueden escribir. Muchas gracias.
Al contrario, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Tienes que regresar. Tenemos que hacer ahí un desmenuzamiento más preciso de este tema. Es amplísimo. Y sobre todo ahorita que estamos transmitiendo a los grupos de marketing, a los grupos de social media, es muy importante tener claro este tema. Y pues esperemos poder tener un poco más de tiempo para explayarnos y irnos a detalle, compartir pantalla, o sea, ver todo esto a profundidad, querido Juan Carlos. Encantado, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias, vamos Juan al Carlos. Siguiente tema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tecnología sin bots.